Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonion, esta vez como barbero. Trimmer Tycoon, un simulador de barbería, ¿vale? Está hecho en Unity. Ya he detectado algunos de los principales problemas que me da, ¿vale? Porque, bueno, he estado jugando y tal, y cuando he comprado para hacer una mejora, resulta que se me ha bloqueado. Y bueno, pero vamos, espero jugar ahora una partida muy tranquilita y que tengamos suerte, ¿vale? Principal tema: cortamos nosotros el pelo. Tenemos que hacer clic sobre el cliente, ¿vale? Y el cliente viene con una idea. La idea no sale nunca, tío. O sea, es complicadísimo conseguir con esto. Puedo cambiar a tijera, ¿vale? Pero las tijeras funcionan como el culo. Bueno, más o menos, tío, te vas a dar por contento. Te la voy a poner en azulito. Le vamos a quitar a esto un poquito de esto. Ahí. Oscurito. Oscurito a tope, ¿no? Venga, vale. Done y te vas para tu casa. Tenemos que reunir 2000 pavetes. Este me lo podía haber saltado, tío, porque es muy complejo para lo que tengo que hacer. Me está quedando igual, ¿eh? Excepto porque por aquí cabe un trolebús. Vale, así mismo, para casa. Venga, este es fácil, este es fácil. Este hay que quitarle solamente un poquito por aquí, que se lo voy a quitar la tijera, tío. ¿Veis? Es que la tijera funciona fatal. Porque corta desde la punta. Me da mucha rabia las tijeras estas. Venga, a ver. Un poquito menos de rojo. Eso es. Vale, perfecto. Otro. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba, ¿no? No. Qué desastre de tijeras, tío. Es que son muy malas las tijeras. Os lo digo en serio. Esto ya no hay quien lo salve. Así que se lo voy a traer un poquito para acá. Mira qué cara tiene el hombre. Tiene que tener cara de asustado. Esto hay que bajarlo todo. Esto sería negro. Pues ahora. Ay, espérate. Es para el otro lado, ¿no? Ay, ay, esto es. Esto es, esto es. Ay, perfecto. Venga, para tu casa. Oh, qué bien. Solamente quiere una cosita por aquí así pequeña. Perfecto. Voy a quitar todo esto. Suena como una podadora. Ahí a tope de powerful. Vale, hay que quitarle rojo, ¿verdad? Un poquito rojo y un poquito más de verde. Ah, sí mismo. Venga, para tu casa. ¡Ey! Ese no lo he podido coger. Venga, 964. Todavía me queda mucho. Venga, otro poquito por aquí. Viene con su idea, pero como buenos peluqueros. No sé si vosotros sois muy de ir a la peluquería. Pero tú al peluquero le dices, córtamelo así. Y al final acaba haciendo lo que le da la gana, ¿sabes? Vale, este quiere un chochito. Aquí en la parte de abajo. Por favor. No acabes con mi ilusión de que te vayas aquí con un chochito. Vale, así, ya está, perfecto. Perfecto. Hay que quitarle de esto, ¿no? Y hay que quitarle de esto. Vale, ya está, perfecto. Tío, te vas a casa, níquel. Me falta todavía un poco, de pasta por conseguir. Venga. Vamos a quitarle de aquí. Tío, que bien me están quedando estas barbas, por Dios. Es que me estoy volviendo un experto. A ver, un poquito menos y un poquito menos de esto. Ahí. Me parece bien el color. No, ese se me ha ido. 1241. Venga, ¿tú qué quieres? Joder, tío. Cosas más difíciles queréis. A ver, hay que dejarle unas patillas a los fitos. Bueno, no nos ha quedado mucha patilla. Pero algo es algo. Para abajo. Y ahora esto te lo hago por aquí así un poquito en punta. Tú duermes feliz, yo duermo feliz. ¡Qué desastre de patilla! Vale, ahí está. Ha quedado estupendo. Vale, y ahí, perfecto. Venga, otro. Ese se ha ido. 1441, necesito 2000. Necesito 2000. Necesito 2000. Venga, vamos a quitar otro poco. Otro poco por aquí, otro poco por aquí. Vale, perfecto. Qué difícil es quitar eso, tío. No me jodas. A ver, y quítale azul. Y añádele. Hay que bajarle el rojo. A ver, quítale azul. Ahí, perfecto. Un poquito de verde para aclarar. Por ahí, vale, te ha quedado estupendo. ¡Vamos, Papá Noel! Yo te dejo la barba, así te la reduzco un poco. Y ya está, y tú te vas contento a casa. Te lo cambio todo. Vale, de esto, de lo que más tiene que tener, de esto un poquito menos. Ya está, perfecto. Bigote.
Es el primer bigote que hago, por cierto. ¿Me han restado 2.000? ¿Me ha parecido? ¿Habré tenido que pagar alguna reclamación por haber dejado alguno hecho una mierda? Vale, ah, sí. Está estupendo. Más 288. Venga, 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 que nos queda poco. Venga. Soy el amo de esta barbería. Estamos por aquí otro poco, por aquí otro poco. Ahí vamos. Oh, Dios, es que soy muy bueno cortando el pelo. Sí, señor. Me ha quedado igual. Patillas, ¿no? Venga, pues patillas y bigote. No queremos más cosas. Un poquito de patilla por aquí. Te dejo ahí un muñoncete. Y aquí otro poquito. Ah, te has quedado perfecto. Tío, quiero la pasta. Venga, a ver. Done. Yeah. 2289. Venga, 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 venga. Vamos a trasladarnos. A ver si ahora podemos. Ahí está. Venga, venga, venga. Ahora sí. Vale, perfecto. Ha funcionado, ha funcionado. Ahora sí que debería de poder contratar a un barbero. Vale. Cuesta 1000 contratarlo. Venga, tío. Me tienen que hacer ganar pasta. Esto es la siguiente parte de una expansión de un negocio. Que haya gente que trabaje por ti. Venga. Mucho verde. Poco rojo. Ay, perfecto. Venga, otro. Hostia, ¿qué quieres tú? ¿Que te la redondee? Yo te la redondeo, tío. Yo te la redondeo, lo que haga falta. La barba, únicamente, campeón. Vale, bien de rojo. A tope de verde era, ¿no? Y poco azul, creo que era. Ahí, vale, perfecto. Poco verde también. Ya está. Ay. Madre mía, qué desastre. Te ha quedado igual, tío. Te ha quedado igual. No digas que no, que es mentira. Te ha quedado igual. Bigote, bigote, bigote. Estos son los que me gustan, tío. Porque lo metemos aquí así el zanjazo y nos hacemos con la pasta. Tengo 1441, hay que contratar ya. A ver, quítale rojo. Ahí, perfecto. ¿Estás? 10 de 10. Vamos a contratarlo. Skill 1, ¿no? O sea que me da un poco todo igual. Pues a la chica. Venga, ponla por aquí. Ahí, perfecto. Ese es suyo. Vale, y ahora podemos. Podemos contratar. O sea, podemos comprar cosas. Vamos a comprar por aquí un furniture de estos. Ya el alquiler creo que me lo paga ella, ¿eh? Solamente ella. Ya se encarga. A ver cómo lo deja, tío. Lo que pasa es que creo que se va a tirar bastante tiempo. No es como yo, que soy un profesional de la materia. ¡Uy! ¡Me estorba! ¡Me estorba! ¡No puedo cortar el pelo porque está allá detrás! ¡Ah! ¡Cagada del juego! Maravilloso. Dembooks. Venga, así mismo. Ahora, ya te puedes ir. Esto no lo podré mover del sitio, ¿no? Vamos a moverla. Aquí. Vale, ya está, ya está. Así no nos chocamos. Venga, ¿te lo hago yo? ¿No quieres? ¿No quieres que te lo haga? Me han cambiado el radiocassette, ¿lo veis? Ahora tengo un radiocassette ahí súper guapo. ¡Eh! La tía da dinero. Maravilloso. Venga, ahí estamos. Te quito un poco de verde y estás con el color. Bah, esto va níquel. Venga, un bigotito. De estos fáciles. Te lo voy a dejar un poquito más mostachete, pero... Venga, te quito un poco por aquí para que no te quejes, ¿vale? Ahí estamos. Te ha quedado perfecto. Este es tuyo. ¿No se atreve a hacerlo o qué? Venga, las patillas estas. Creo que tengo que mejorarla un poco a la chica para que trabaje mejor. Creo, ¿eh? A ver, si le damos con el segundo botón. A ver, si puedo darle a ella. Vale, puedo entrenarla. Train for 120, por supuesto. Train. Ahí, a tope. A tope de power. A tope de power. Pues no trabaja rápido esta hora, Nina. Me acabo de gastar un pastuzo, por cierto. Madre mía, qué recta me ha salido esta barba. A ver, espérate que lo arreglemos un poco. Ya está, ya está, ya está. Te ha quedado igual, tío. Te ha quedado como en la foto. Perfecto.
Oye, no se me da tan mal, ¿eh? Pensaba yo que se me iba a dar peor. Bigotazo. Bueno, a lo mejor te quita un poco de pelo, pero tú no te preocupes que el pelo crece de nuevo, ¿vale? Tú por eso no sufras. Un poquito más de rojo. Ahí. Y un poquito menos. Vale. Ahí está, perfecto. ¿Qué pasa con la tía esta? ¿Curra o qué? Porque yo me veo que me estoy haciendo yo todos los pelos. Venga, ahí está. Rojo powerful. Ahí estamos. Yeah. Vale, vale, van a ella. O sea que si yo hago clic es cuando se vienen conmigo. Vale, vamos a poner por aquí una planta de estas. Un plantuzo. Vamos a plantar una planta. Maravilloso. ¿Un póster? Pues sí, hombre, tío. Ponte por aquí un póster de estos. Y otro poquito por aquí. Ahí, perfecto. Me ha quedado 10 de 10. Venga, done. Vale, vamos a ver lo del tema. Ganó bastante pasta, por cierto. Una puerta, ¿dónde? ¿Aquí? Por ejemplo. Parece ahí como que esto es más grande, ¿no? ¿Y una mesa? Pues sí, hombre, tío. ¿Por qué no? Que tengan aquí para entretenerse y leer y todo eso, ¿no? Anda, mira, te cobra para los sombrereles. Vamos a poner aquí esto. Venga, vamos a pelar un poco nosotros también. Porque si no le dejamos todo el curro a la señora y no puede ser. Venga, colorice Bart. Ahí, perfecto. El bigote este se lo dejo allá, que... Ya sabéis. Venga, ahí, dale duro. Vale, tengo por aquí más cosas para comprar. Hostia, ya ves que sí tengo cosas. Tanque de peces, eso tiene que molar mucho. Vale. ¿Y esto puedo contratar a otro? No. Vale. ¿Y si me muevo a una nueva localización? Sí, ¿verdad? Por 5.000. Vale. Al edificio azul. Special Customer Rate by 2%, Move Speed by 20. Vale, pues y puedo tener 3 empleados. El Skycrapper este me mola. Lo único que me cobran antes, ¿no? 10 segundos parece ser. Vale. En uno es como que entras más rápido y en el otro es como que... podemos conseguir ahí un extra, ¿no? De número de clientes. En uno entran más clientes y en el otro simplemente se mueven más rápido. Como mi objetivo es ir a conseguir los tres empleados, vamos a intentar ponerlo para que sea ultra fast, ¿vale? Y que entren más directamente. Porque vamos a tener más empleaditos. Me ha quedado 10 de 10 esto. No podéis decir que no. Ay, perfecto. Buah, te vas a tu casa contento y todo. 2038. Tío, qué rabia cuando me ponen de estos así tan complejos. Pero a ver. Venga, metemos por aquí un zanjazo. Y ya está, te ha quedado igual. Ay, perfecto. Ese es tuyo. 2176. Tenemos que llegar a los 5000, ¿eh? Oh, un bigote. De este me encargo yo. ¡Bigotes Power! Ahí está, perfecto. Rojo, nada de verde. Este para ti. Demasiado complejo para mi body. ¿Qué bigote se lleva, tío? La verdad es que les hago unos destrozos de puta madre. A ver qué tal lo hace la tía. No he visto todavía ninguno de los suyos. Ya ves, se lo hace níquel. El puto corte. Y yo aquí haciendo unos sembrados de... Que se supone que soy el jefe, ¿sabes? Venga, ya está. Verdecico. Ahí. Quitar un poco. A ver, yo que sé, así mismo. Venga, hala, vete. Bigote, para mí. 3.700. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Nos mudamos, chavales, nos mudamos. Ya lo veréis. Nos vamos a mudar en breves. Este te lo dejo a ti, que estos son de los que no me gustan. Me lo parece ruso. Así con el bizcocho este que le he dejado. Bizcocho, ya no sé ni lo que digo. Con el mostacho.
Venga, otro poquito por aquí. 4.600. Venga, 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 que lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Madre mía, Willy, que lo tenemos. 4.100. 4.600. Esto está hecho, esto está hecho. Vamos, que nos vamos ya con dos empleados más. 634, tío. Tengo que cambiar ya de sitio, ¿eh? Me cobran demasiado. Venga, esto por aquí, esto por aquí. Vale, 4.907, esto está hecho. En cuanto repase a este hombre, nos podemos ir. Vale, esto era así, ¿no? Vale, perfecto. Ya está, 5.000, nos mudamos. Me despido por si acaso, chicos. Si se corta y tal, bueno, pues ya lo sabéis por qué es. Aumenta el tal. Vale, pues venga, compramos. Que antes la pasa lo mismo. Se bloquea ahí y no vuelve el juego. Bueno, chicos, lo dejo entonces por aquí porque no carga. Besos, pellizcos y abrazos. Chao, chao.